Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procer Chileno. El día de hoy les traigo un video en el que analizaremos las posibilidades de modernización que han sido expuestas en la reciente Eurosatori 2022, que podrían ser adoptadas en nuestros Leopard 1V y en los Leopard 1A5 de Brasil. Espero que les guste. Antes de comenzar con las opciones que actualmente están siendo ofrecidas en el mercado internacional, realizaremos una breve reseña histórica de este potente carro alemán. El Leopard 1 tiene sus orígenes en 1956, cuando el ejército alemán buscaba un reemplazo para los carros norteamericanos M47 y M48, que por aquellos años dotaban a sus fuerzas. En 1957, los requerimientos del ejército alemán de un MBT de 30 toneladas especificaban una relación peso-potencia de 30 HP, un motor multicarburante refrigerado por aire, una autonomía de 350 km, suspensión por barra de torsión o hidroneumática, una anchura que no excediese los 3.150 milímetros y un blindaje suficiente para resistir impactos de proyectiles de 20 milímetros a corto alcance. El cañón principal tenía que ser capaz de penetrar 150 milímetros de blindaje inclinado, mientras que la cantidad de munición debía ser como mínimo igual a la de los carros norteamericanos que estaban en operación en Alemania. Primeramente, se estaba ejecutando un proyecto conjunto con los franceses, pero este no prosperó, dado las diferencias en las especificaciones técnicas que cada nación quería. A la postre, Francia desarrollaría el carro AMX-30 y Alemania Federal el Leopard 1. Ambos modelos serían adoptados por el ejército chileno. Si quieres saber más de estos tanques y su servicio en Chile, te dejaré los enlaces de los videos específicos de estos MBT que tenemos en el canal en la descripción de este video. Los Leopard 1 siempre fueron de gusto del ejército de Chile, pero recién lograría poder adquirirlos a finales de la década de los 90, cuando 202 unidades fueron compradas al Real Ejército de Países Bajos. Estos correspondían a una versión específica de ellos, denominada Leopard 1V. Los que poseen blindajes tipo applique adicionales en la torreta, un cañón inglés de ánima rayada L7 de 105 mm, un sistema de control de tiro MS-12 y un intensificador de luz residual PZB-200, que le confiere la capacidad de combate nocturno. Cuando llegaron, fueron una verdadera revolución en el arma de caballería blindada, dado que por primera vez se tenía un carro de combate relativamente moderno en gran cantidad, con lo que se podría poner en práctica las tácticas de guerra de maniobra que por tantos años se habían desarrollado desde la llegada de los venerables tanques M50 Super Sherman y M51 y Sherman durante la década de los 80. Sin duda, los Leopard 1 fueron y siguen siendo unos excelentes tanques, más aún dentro del contexto regional donde no muchos tanques modernos están disponibles. No obstante esto, es evidente que muchos de los componentes están obsoletos y es necesario reemplazarlos, más aún teniendo en cuenta que difícilmente se podrán adquirir más unidades excedentes de los ejércitos europeos, dado la delicada situación geopolítica actual que hay por esas tierras. Ante esto, y teniendo en consideración que aún hay sostén logístico para los carros Leopard 1 dentro del grupo Leoben, es interesante realizar un análisis de las posibles modernizaciones que se les pueden realizar. En la reciente feria Eurosatori 2022, la empresa italiana Leonardo presentó la torre HitFAC MK2 de tercera generación, que actualmente está integrada en los vehículos blindados de combate Centauro 2. Esta es una torre de giro eléctrico estabilizada en dos ejes y con una dotación de tres tripulantes, teniendo dos opciones de cañón. Por un lado, el Leonardo de 120 mm y Animalisa de 45 calibres, 120-45 LRF, derivado del cañón del tanque italiano C1 Ariete.
o uno de 105 milímetros de ánima rayada y 52 calibres con un sistema de carga manual o semiautomática según lo quiera el cliente. Tiene optrónica de última generación, miras electroópticas y capacidad de uso de munición programable. Otro aspecto importante de estas torretas es que puede ser adoptada en su versión de 105 milímetros en los carros y FV Marder, que como sabemos el ejército de Chile también opera en gran número en el norte de nuestro país. Por lo que claramente es una opción muy interesante, tanto para Chile como para Brasil, ambos países operadores del Leopard 1 en nuestra región. La otra opción de modernización ofrecida en Eurosatori 2022 es la propuesta de la empresa belga John Cockerill Group para los Leopard 1. Esta trata de la torreta 3105 que actualmente equipa los blindados LAP 700 8x8 que están siendo ofrecidos al ejército de Brasil para el proyecto de vehículo blindado de combate de caballería, además de otros carros a ruedas como el turco indonesio MMBT Kaplan MT. La torreta 3105 pesa solo 5.2 toneladas. Está equipada con un cañón Cockerill HP de 53 calibres de 105 milímetros, estándar OTAN. Una ametralladora coaxial 7.62 milímetros y lanzagranadas de humo. Además puede recibir un sistema de armamento secundario remoto. También posee protección balística nivel 4 Stanag 4569 y optrónicos de última generación. Todo esto lo hace sumamente interesante como opción de modernización para los Leopard, tanto chilenos como brasileños. Sin lugar a dudas, estas opciones de modernización serían una gran oportunidad para extender la vida de los Leopard 1, mientras se puede adquirir material más moderno. Hay que recordar que, contrario a lo que otros sitios manifiestan, el Leopard 1 está plenamente vigente, con opciones de modernización como las que acabamos de mencionar, y otras que igualmente están dentro de las ofertas del mercado internacional. Tanto Chile como Brasil tienen la necesidad de realizar cambios en las torretas de estos MBT, dado la obsolescencia de los optrónicos de los Leopard 1V chilenos y los Leopard 1A5 brasileros. Por otro lado, la opción de adoptar torretas como la HitFAC MK2 de 105 mm en los carros Marder también es una opción interesante, dado el gran poder de fuego que se les podría incorporar, dejándolos en un estándar muy similar a lo que sería un TAM argentino, el que como sabemos es un derivado de la batea de los carros Marder. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre las novedades de Eurosatori 2022 en relación a los tanques Leopard 1. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡cambio y fuera!